¿Qué tal, amigos de Rescatando Ingredientes? Sean todos bienvenidos. Continuamos con los productos subutilizados del capítulo Puebla. En esta ocasión te traigo el capulín. ¿Recuerdas cómo lo podemos conseguir? Pues sal, búscalo, llévalo a casa y aprende a hacer una mermelada de capulín. Con esta mermelada vamos a hacer muchísimos platillos. Se va a volver tan variable lo que puedes hacer con ella que vas a cuidar cada vez que veas capulines porque los vas a comprar. Quédate y aprende a hacer esta receta básica para muchos platillos. Mermelada de capulín. Comenzamos. Para nuestra mermelada de capulín vamos a necesitar 1,5 kilos de pulpa de capulines, 1/2 kilo de azúcar. Para deshuesar el capulín lo único que necesitas es cortar a lo largo y ancho de la pulpa, retirar el huesito y listo. Lo hacemos una segunda vez para que veas, con un cuchillo cortas alrededor, retiras con el cuchillo el huesito, la semilla y listo. Es todo. Vas a poner un poquito de agua caliente para ayudarte. Yo los he remojado en un poquito de agua caliente para ayudarme y hacerlo de manera más rápida. Mira, si esto estuviera fresco me costaría un poquito más de trabajo, pero al ponerlos en un poquito de agua caliente me ayudo y sale mucho más rápido, ¿ok? Nos vamos a prepararla porque esto es solo lo que necesitas. No vamos a poner especias, no vamos a poner nada. Vamos a disfrutar el sabor que da el capulín combinado con el azúcar. Vámonos, ven. En una cacerola vas a poner toda esta pulpa de capulines. Yo te sugiero que no los muelas y tampoco los destroces tanto, porque esto hace que quede como una pasta. Y sin embargo, si los dejas así enteros, te va a quedar una consistencia muy rica con la cual vas a poder hacer todas las recetas que vienen después. Listo. Lo ponemos a hervir y una vez que esté hirviendo, continuamos añadiéndole el azúcar. Una vez que ya están hirviendo los capulines, vamos a agregar el azúcar. Recuerda que el azúcar va a liquidificar un poco la mezcla, pero conforme se vayan deshaciendo los capulines, se va a convertir en una mermelada con una composición mucho más espesa. Y así vamos a tenerla hasta que se convierta en una mezcla que tú puedas ver el fondo al caso cuando pases la cuchara o obtengas la consistencia de una mermelada. Esto nos va a llevar aproximadamente una media hora. Procura estar moviendo constantemente para evitar que se te pegue, pues si se pega, al tener tanta azúcar, esta se va a caramelizar y puede darte un sabor a quemado desagradable a tu mermelada. Y así hasta obtener la consistencia deseada.
Una vez que ya tenemos esta consistencia, donde ya jalas la cuchara y ves cómo se parte la mezcla en dos, significa que ya estamos con esa textura de mermelada. Y para probarlo también puedes poner la cuchara al revés y jalar y ver que no se regrese el contenido a hacer otra vez la cuchara completa. Se queda la línea. Entonces, en ese momento, ya vamos a apagar. Dejamos enfriar para poder envasar. Te sugiero que sigas moviendo para que no te haga nata. Y listo. Dejamos enfriar muy bien. Ve qué linda la mermelada de capulín. Por último, envasamos en un frasco esterilizado, ponemos nuestra mermelada y tiene vida en refrigeración de hasta 3 meses, y guárdala porque la vamos a ocupar en otras recetas. A todos nuestros amigos del capítulo Puebla, no solo está Puebla, sino también está Tlaxcala, el Estado de México, Morelos, Hidalgo, a todos ellos los invitamos a hacer esta mermelada de capulín. Guárdala, porque con esta mermelada vamos a hacer platillos increíbles. Recuerda siempre ocupar productos locales. Hashtag rescatando ingredientes, y nos vemos a la próxima con esta mermelada. Ya lo verás. Bye. Si te gustó esta receta, regálale un like. Si eres nueva en el canal, suscríbete para ver las siguientes y síguenos en nuestras redes sociales. Comparte y sé parte de la comunidad de Rescatando Ingredientes. Hashtag Rescatando Ingredientes.